¿Qué es la codominancia? Primero algunas generalidades. Alelo dominante es aquel que tiene más probabilidad de expresarse fenotípicamente. La codominancia es la expresión de dos alelos de dominancia similar para un mismo carácter. Esto da lugar a un heterocigoto con un fenotipo diferente al que cada alelo expresa por su cuenta si se le pone con un alelo de carácter recesivo. Un ejemplo clásico que te puedo dar es el sistema de tipificación sanguíneo AB0. En este caso, existen dos alelos dominantes, que es el A y el B, y el fenotipo 0, que es la falta de proteínas tipo A o tipo B. Si el alelo A con un alelo 0 se juntan, dan una expresión fenotípica de solamente A. Si 0 con B se expresan juntos, también dan solamente B. Pero si A con B se juntan, se expresa un fenotipo nuevo denominado AB, en el cual las dos proteínas están presentes en la superficie de la membrana de los glóbulos rojos. Un caso ahora para ver qué sucede con los híbridos obtenidos del cruce de un heterocigoto codominante con otro individuo sería el de un AB con un A0, cuyo fenotipo es A. La descendencia serían cuatro genotipos diferentes. El primero es un AA, cuyo fenotipo es A. El segundo es A0, cuyo fenotipo también es A. AB, que tiene el fenotipo del heterocigoto con ambas proteínas. Y el genotipo B0, cuyo fenotipo es de carácter B.